Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a todos ustedes a esta nueva actividad que hemos organizado, Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello, para todos ustedes. Antes de presentarle la expositora de hoy, quisiera invitarlos a nuestra temporada cultural 2022. Hemos organizado muchas actividades y en diferentes áreas artísticas, culturales y humanidades. Por ejemplo, tenemos conciertos de música, tango, teatro, exposiciones, tenemos conferencias sobre historia de Chile, historia universal, también cursos y muchas otras actividades que a ustedes les van a interesar. Algunas serán presenciales en nuestros campus y muchas serán también transmitidas en forma online. Los invito a que puedan ingresar a nuestra página web cultura.unab.cl y ahí podrán encontrar el folleto en que aparecen todas las actividades del año. Solo tienen que inscribirse y de esa forma ya podrán participar. También seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y de Facebook. Hoy hemos preparado esta actividad porque como universidad hemos querido conmemorar toda esta semana el Día de la Mujer para poder valorar y el aporte, el tremendo aporte y el papel importante que ha jugado la mujer en la historia y en la actualidad, tanto en Chile como en el mundo entero. Y nosotros queremos hoy, a través de esta conferencia, poder mostrar esta dimensión artística. Y para esto le hemos pedido a Huguette de Girolamo, del Mauro, quien es profesora, es doctora en arte de la Universidad de Florencia, que pueda darnos esta conferencia y pueda mostrarnos cuatro destacadas artistas y pintoras mujeres. Así que una vez más te agradecemos, Huguette, por tu disponibilidad y por estar con nosotros y poder aprender de tu conocimiento a través de esta conferencia de hoy. Bienvenida, Huguette. Muchas gracias, Felipe. Hoy hablaremos de cuatro artistas que hemos escogido de un vasto universo de grandes pintoras y que por motivos de tiempo serán presentadas en una breve pincelada sobre su talento. Iniciamos este recorrido con Artemisia Gentileschi. Esta es una de las artistas más conocidas del siglo XVII. Aquí la vemos en un autorretrato, por varias razones, entre las cuales figuran los estudios de género, los estudios de género femenino, que se hicieron durante los años 70 del siglo XX. En el caso de esta pintora, su figura alcanzó renombre no solo por su calidad artística, sino por un hecho personal que fue comentado públicamente en su época, una violación que sufrió y que, de la cual aún se mantiene documentación. Ahora, la manera en la cual ella enfrentó este proceso y el mismo hecho de haber denunciado fue tomado cuando recién empezaron a hacerse estudios sobre ella como un elemento muy importante también de valentía, una demostración de superación. Pero vamos a conocer a la mujer y al artista que a través de los tiempos ha sido finalmente reconocida como la gran pintora que es. Aquí tenemos una imagen de Artemisia, que perdió a su madre cuando tenía 12 años y se presume que fue en esa época en la que ella empieza a acercarse a la pintura. Ella es hija de Orazio Gentileschi, quien es un artista pisano que se había ido a vivir a Roma, siguiendo las formas del gran Michelangelo Merisi del Caravaggio. Había pintado frescos, pero empieza a pintar a óleo. Y Artemisia, después de perder a su madre, parece ser que empieza a seguir al padre y es él el que la introduce en la práctica de la pintura, viendo que la niña lo copia, está pendiente de lo que él hace. Se sabe que ya hacia 1605 él le empieza a enseñar desde las cosas más rudimentarias, desde moler los pigmentos hasta preparar las telas de los colores, etc. Aquí la vemos en un tema devocional de la Virgen con el niño, que en un momento muy íntimo, una conversación que está formada, fíjense ustedes, por miradas, por gestos, emociones entre madre e hijo.
algo que venía ya de la poética del Giacetti del tiempo de Leonardo da Vinci, ¿no? Ahora aquí la Virgen es captada en el momento en que ha terminado de alimentar a su hijo, se ha colocado el pecho en el manto, el niño le está dirigiendo una mirada amorosa, le está insinuando una caricia en el rostro, y acá ya Artemisa está demostrando que ha aprendido la lección de su padre, que a su vez ha estado de alguna manera aprendiendo del Caravaggio, con el uso de esta luz intensa que hace emerger a las dos figuras de la sombra, ¿ya? Y que claramente, a pesar de algunos errores todavía de una joven Artemisia, se convierte en una de las obras importantes de su juventud. Aquí tenemos una obra de Artemisia donde ella ya ha mejorado su técnica en cuanto también a la creación de la volumetría de los cuerpos, de la precisión de la fisonomía y de la anatomía, en una imagen que se llama Susana y los Viejos, de 1610. Resulta que la historia de Susana es un texto que aparece asociado al libro de Daniel, ¿ya? Susana era una mujer muy bella, esposa de un judío rico que vivía en el exilio en tiempos de que el pueblo judío vivía en el exilio de Babilonia, y parece ser deseada por estos dos ancianos que sabían, que además eran jueces y se habían, digamos, escondido de alguna manera en un momento en que algunos dicen ella estaba por bañarse y estaba sola. Y ellos se ponen de acuerdo para sorprenderla y abusar de ella. Cuando ella se niega, es sometida a una suerte de chantaje sexual. O accede a someterse a los apetitos o lo van a acusar al marido diciendo que la han sorprendido con un amante. Ella se niega, acepta que la humillen, pero de esta acusación injusta, y va a ser Daniel el quien va a desenmascarar toda esta trama. Ahora, aquí nosotros vemos una obra en la que todavía nos encontramos en la estela del realismo caravaggesco, esta gran innovación de Caravaggio que hace imágenes que son tan naturalistas y realistas que no se habían visto antes, pero también hay ciertas cosas que vienen de otros lugares de Italia, como es un, digamos, una persistencia del mundo clásico en la composición piramidal y en la claridad de esta imagen, que nos recuerda a Aníbal de Carracci, otro gran pintor barroco, estamos en la época del barroco, del llamado Seicento. Hay un estudio de una historiadora del arte que se llama Mary Garland, que ha señalado que esta pose de Susana puede estar inspirada en las figuras de Adán, fíjense ustedes acá, de la expulsión del paraíso pintada por Miguel Ángel, el Buonarroti, en la Capilla Sixtina. Ahora, claramente esta obra tuvo mucho éxito, y a pesar de que en un principio, cuando su padre la mostró a los demás pintores, no se quería pensar que realmente fuera de Artemisia, sino que podría haber sido una movida del padre como para introducirla a los artistas. Sin embargo, con el tiempo se ha reconocido que fue efectivamente una obra de ella. Pero a Artemisia todavía le faltaban algunos elementos para aprender y no les permitían a las mujeres en aquellos tiempos entrar a las nacientes academias de artes, ni tampoco a los grandes talleres de artistas. Por lo tanto, Orazio contrata a un colega, Agostino Tassi, con el que estaba decorando las bóvedas del Casino de las Musas en este Palazzo Pallavicini en Roma, que era maestro de perspectiva, para que le enseñe la perspectiva a Artemisia, quien creemos ha sido reflejada en esta imagen que es parte de los frescos. Pero ¿qué ocurre? Agostino Tassi se aprovecha de una situación en que Artemisia está con su amiga Tuzia, saca a Tuzia del lugar y abusa de ella. Y esto es da un giro a la vida entera de Artemisia, porque después de un tiempo, finalmente se atreve a Artemisia junto a su padre a denunciarlo y aparece un proceso judicial que para Artemisia va a ser muy humillante, porque ella va a tener que dar testimonio de la agresión sufrida con lujo de detalles. Eso todavía existe en la documentación. Además, que la sometieron a una suerte de tortura apretándole los dedos de la mano para ver si ella realmente daba, lo que daba era verdadero, ¿ya? Fíjense ustedes que aquí tenemos una imagen que es bastante cruenta y que está inspirada también en el propio Caravaggio. Judith y Holofernes, que vemos aquí del Caravaggio, es un tema además muy usado en esta época. Fíjense ustedes que aquí vemos a esta mujer que está decapitando a Holofernes, y esta era la historia también del Antiguo Testamento, una judía que, para impedir que este capitán de las tropas asirias invadiera al pueblo judío, lo engaña como si lo fuera a seducir, lo lleva hacia su lugar donde está una tienda, donde ella está, y lo decapita junto a la ayuda de su asistente, de esta otra mujer. Esta es la primera versión
en Nápoles, de un tema que ella va a repetir en otras oportunidades, y que fue leída como una especie de transposición del deseo de venganza de Artemisia con respecto a la violación sufrida, como incluso se quiso ver en la cara de los Fernes a Agostino Tassi, y fue interpretada en clave psicológica y psicoanalítica. Ahora, lo interesante, la cara de la Judith efectivamente se parece un poco a lo que hemos visto de Artemisia, pero lo interesante, como digo, es la influencia del Caravaggio, ¿no? La fuerte realismo con el que está pintada la escena, la sangre que corre, y por otro lado aquella innovación caravaggesca que también tiene que ver con el claroscuro, con hacer emerger estas figuras de las sombras, esta escena casi teatral. Aquí tenemos a Artemisia, que se autorretrata como Santa Caterina de Alejandría, ¿ya? Y es una de las pinturas de las varias mujeres mártires que la Gentileschi va a hacer después de este famoso juicio, que también ha sido leída por algunos como una especie de relación biográfica entre estas mártires. Santa Caterina de Alejandría también se le intentó, digamos, hacer una serie de suplicios, entre los cuales está esa rueda que dice que cuando ella la tocó, se rompió en pedazos porque ella era, había decidido, digamos, seguir a Cristo, y el emperador de aquella época le había pedido que abjurara de su fe, cosa que ella no hizo. Finalmente va a ser decapitada. Ahora, véanse aquí la capacidad pictórica de Artemisia de autorretratarse y crear una sintonía cromática de estos colores ocres y tierras. En esta época ya está en Florencia, se ha casado con un pintor florentino y empieza a adquirir una fama que le permite ser parte incluso de la Academia de Bellas Artes Florentina, no como alumna, sino como miembro, como académico en el fondo, que más que enseñar, es parte de esta institución. Fíjense que esta es otra obra en la que nos encontramos con una imagen que se llama La Conversión de la Magdalena, donde Artemisia nos representa a la Magdalena penitente, ¿ya? Es la conversión de la Magdalena que abarca un espectro iconográfico muy amplio, y ella, Artemisia, escogió en este momento mostrar a la pecadora en el fondo, en su momento de ascenso espiritual y arrepentimiento, ¿ya? Ahora, fíjense que hay una mujer muy elegante acá, parece ser una dama de alto rango con un suntuoso vestido de seda amarilla, que es un color inconfundible en la obra de Artemisia, que se va a repetir mucho en varias obras también de grandes escenas históricas que ella va a pintar más adelante y ya en esta época, y que tiene esta vibración particular. Ahora, aquí vemos a esta mujer en el fondo que con la postura de las manos, una sobre el pecho, con el acto de reconocer su pecado, y la otra extendida para escribir algo, apenas se vislumbra, ¿no es cierto?, en las sombras, algo que es como un espejo donde aparece una escritura que dice Optimum Partem Elegit. En el fondo ella ha elegido la búsqueda del Señor. Y acá Artemisia empieza a firmarse en el borde, fíjense ustedes acá de la silla, como Artemisia Lobo. Ahora, vamos a mirar la última imagen que traje de Artemisia. Como les decía, por motivos de tiempo hemos tenido que reducir las presentaciones, donde aparece en este autorretrato como alegoría de la pintura, ¿ya? ¿Y qué ocurre? En el siglo anterior, hacia finales del siglo XVI, había aparecido una obra que se llama La Iconología o Iconología de Cesare Ripa, donde empieza a sugerir cómo representar ciertos elementos abstractos, ¿ya? Virtudes, conceptos abstractos. Uno de los cuales decía Ripa, la pintura debía mostrarse como una mujer hermosa, con el pelo negro, despeinada, retorcida de varias maneras, donde además tiene en el cuello una cadena que cuelga, se fijan ustedes, con una máscara, tal cual. Y ella sostiene en su mano un pincel y en el otro una paleta, ¿no es cierto?, donde vemos que ella emerge de este espacio neutro, y muchos han dicho, tal vez no se trate de ella, porque está con el pelo negro, parece como que se hubiera retocado y es hecha más joven, pero lo cierto es que la mayor parte de los historiadores ahora concuerdan con que efectivamente es una autorrepresentación de ella como la pintura, o sea, el artista encarna la pintura tal cual es. Ella, Artemisia, o las artistas mujeres son la pintura en sí. Y ahora nos vamos al siglo XVIII y hacia Francia, a conocer a María-Louise Élisabeth Vigée-Lebrun, que fue la pintora francesa más famosa del siglo XVIII, dicen algunos, y lo que sabemos es que fue una de las retratistas más demandadas de su época. Acá la tenemos en un autorretrato, una
autorretrato que nos habla además de la época en la que ella se formó. Michel Lepoine se formó en la época en que había un periodo histórico artístico llamado el Rococó. Y el Rococó se había creado en el fondo en la corte de Luis XIV, donde se habían ido a Versalles todos los grupos de aristócratas, y donde en el fondo la paleta de los colores se había aclarado, los temas se habían vuelto temas relacionados con el hedonismo, el goce de la vida, las fiestas galantes, el erotismo, etc. Ella en esta imagen retoma una imagen de Peter Paul Rubens, a quien admiró mucho en su momento cuando lo logró conocer hace los años 80 del 700, cuando junto a su marido hace un viaje y conoce esta colorido esta imagen de una pariente de Rubens que se llama justamente un retrato de esta pariente con el sombrero de paja. Este es autorretrato con el sombrero de paja. Ahora, es importante decir que Elizabeth vivió un periodo muy particular en sus 86 años de vida, ¿ya? Su Francia natal fue en su momento vital, pasó una serie de grandes contrastes y cambios políticos, sociales, ideológicos. Ella nace cuando aún está en el poder la monarquía absolutista, cuando ya su estilo artístico está, digamos, maduro, vive la revolución, tiene que ir al exilio y finalmente regresa a Francia, donde hay diversos cambios en el poder de la nación, en la ideología y en los estilos artísticos. Vamos a partir con una imagen que es de su hermana, porque ella lo primero que hace es partir pintando a sus familiares. También ella es hija de un pintor bastante conocido en su época, Louis, que muere cuando ella es muy joven y que era un experto en la técnica del pastel, ¿ya? Técnica que ella también va a manejar y que va a partir, digamos, a través del padre y de otros maestros que le van a, de alguna manera, heredar en el fondo su padre, mejorando cada vez más. Pero ella va a tener la intención de entrar a la Academia Real de Bellas Artes Francesa, cosa que no le va a ser muy fácil porque no se aceptaban mujeres, ¿ya? Ahora, ella ya desde los 15 años más o menos, trata de independizarse, se va a casar con un señor que se llama Jean-Baptiste Pierre Leblanc, que es un comerciante de arte y pintor, sobrino nieto del gran Charles Leblanc, que había sido el primer director de la Academia Real de Pintura, pero no le va a servir eso para poder entrar a la academia. Sea este señor, este marido que ella tiene, que el padrastro que tuvo anteriormente, son personajes complejos que le hacen pasar malos ratos a Michel Lepoine. El marido es un hombre mujeriego, adicto a los juegos, le gasta el dinero, etc. Y ella en el fondo, solo gracias a sus dotes artísticas, logra salir adelante y logra entrar, fíjense ustedes, a través de sus talentos, pero de sus contactos que le hacen conocer el talento, hacia la corte de Luis XVI y conocer a Marie Antoinette, la reina, esposa de Luis XVI, y la va a pintar en variadas ocasiones. Aquí aparece la reina con estos colores azules, ¿no es cierto?, donde Piaget logra transmitir esta calidad de las texturas de la tela, de los bordados, la moda de la época. Un retrato donde el rostro se ve muy claro, ¿no es cierto?, con un paisaje que es accesorio, pero que le da un carácter especial a la obra. Y fíjense ustedes que la va a volver a pintar en otra obra, que tiene un vestido, parece ser realizado en muselina, vendríamos diciendo en español, donde propone una silueta donde no tiene tantos decoros, porque María Antoinette, sabemos, nunca fue muy bien aceptada por los franceses, no era una reina querida, era una extranjera que estaba totalmente fuera de lo que ocurría en el pueblo, ¿no? Y se cuenta que ella quiso verse más cercana al pueblo y escogió una vestimenta supuestamente más sencilla. Pero esta obra finalmente causó escándalo porque en el fondo se había vestido con una especie de camisa de noche, le decían, y que no era algo que un personaje de su rango podía hacer. La pintura fue alabada desde el punto de vista pictórico, pero el sujeto y lo que intentó hacer María Antoinette no salió como ella quería y fue más criticada aún, ¿ya? Ahora, Michel Lepoine intenta, gracias también a estos contactos, volver a hacer esto, aunque ya sabe, maneja la pintura, entrar a la famosa academia, y La Paz trae consigo la abundancia, esta obra que es tan actual en este momento. Fíjense que La Paz acá abraza a la abundancia, tiene esta corona de laurel, y la abundancia está llena de flores y frutas, con el pecho descubierto, con este sentido de flores, la presenta, y al principio no la quieren aceptar.
Pero parece ser que gracias a justamente la María Antoinette presiona a su marido el rey para que dejen a que esta mujer entre porque efectivamente tiene un talento especial. Y va a nacer el 31 de mayo de 1783, aceptada ella como digamos, estudiante de la Academia Real de Pintura y Escultura, junto con otra artista que se llama Adelaide Laville-Giard, las dos primeras estudiantes que entran a la Academia oficialmente. Claro que ahí también ellas van a ser bastante segregadas, pero ya es un gran paso el hecho de que ambas hayan podido ser parte de un sector, de un lugar que solamente tenía, al que solamente tenían acceso los varones. Acá rápidamente les muestro su calidad también como retratista. Pinta a Hubert Robert, que es un colega, que va a ser famoso por una serie de obras que hace del Louvre en los distintos periodos desde la Revolución hasta Napoleón, hasta la Restauración Monárquica, etc. Y estamos en 1788. Un poquito antes, 1786, empiezan a cambiar los gustos y ¿qué hace Villeneuve? Se autorrepresenta con su hija también en una obra que nos empieza a hablar de un nuevo horizonte artístico, el neoclasicismo, donde se va a volver a utilizar otro tipo de paleta y otro tipo de estructura que recuerda mucho a, en esta obra, la de Rafael Losanzio, ¿no? El mundo clásico, el equilibrio, y en este caso, esta obra en particular, de mucha, digamos, compenetración entre la madre y la hija, va a ser entendida y leída de distintas maneras. Para algunos va a ser comprendida como una obra donde la madre representa el afecto que siente por su hija Julie, además de estar cercana y a puertas de vivir una situación dramática para sí misma que va a ser la Revolución Francesa. Y para otros, como Simone de Beauvoir, por ejemplo, criticaba un poco a esta artista, no solo por ser monárquica, que lo fue hasta el final de sus días, sino porque esta situación de representarse siempre con maternidades era algo que era en el fondo dejaba como fijado el rol de madre en la mujer solamente. Pero Villeneuve es más que eso. Es un artista que además pasó muchas dificultades, tuvo, como les decía, cuando en 1789 viene la revolución, irse al exilio, pero gracias a su capacidad de retratista va a ser acogida en Italia, en Austria, en Rusia va a pasar 6 años. Cuando regrese con Napoleón I a Francia, va a volver a realizar retratos, luego va a viajar a principios del siglo XIX a Inglaterra, incluso va a pintar a Lord Byron, etc. Ya hacia su edad madura, se va a ir a vivir a París, y es ahí donde ella va a sentirse muy atraída por la nueva generación de artistas románticos. Se dice que creó una especie de salón cultural donde aceptaba a todos estos nuevos jóvenes talentos y apreciaba mucho la obra de todos ellos, aunque ella siempre se mantuvo fiel desde el punto de vista ideológico a esta, digamos, ancien régime o monarquía en la que ella se había formado. Ahora vamos a hacer un salto en el tiempo y en el espacio para aterrizar en el siglo XX, en el continente americano, más precisamente en México, y recordar a Frida Kahlo, quien vemos en este autorretrato. En vida su obra fue bastante conocida, sin embargo la pintora alcanzó mayor relevancia también hacia los años 70 y 80 con los movimientos feministas, y la primera biografía dedicada a ella aparece escrita por Helen Herrera en 1983. Desde entonces se han multiplicado los estudios sobre Frida, y fue en aquella época en que ella empezó a ser considerada una pionera en el expresar la identidad femenina desde la propia óptica del artista y no desde la visión de lo femenino que se plasmaba desde el mundo masculino. Ahora, su obra y su imagen, y sobre todo su persona, son actualmente parte del imaginario popular de millones de personas en el mundo. Contarles que Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907, fue la tercera hija de Wilhelm Kahlo, un inmigrante alemán casado con una mexicana, Matilde Calderón, en segundas nupcias. Él era fotógrafo. Frida de niña tuvo mucha cercanía junto a su padre, quien le enseñó algunas cosas de las artes, pero en realidad ella tenía otras preocupaciones. Tuvo una enfermedad de niña que fue la poliomielitis que afectó su salud y le dejó su pierna derecha atrofiada, ¿ya? Esto la impulsó a estudiar
y a pensar en algún momento dedicarse a la medicina. Hacia 1922, ella entra a una importante Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México, que es una prestigiosa institución educativa donde recién habían empezado a admitir estudiantes de sexo femenino. De un total de 1.000 alumnos, más o menos, 35 solamente eran mujeres y una de las cuales era Frida. Aquí al costado la vemos en otra fotografía junto a su familia. Al centro está su madre y otros parientes, y aparece vestida con este traje de caballero, adelantando lo que va a ser esa veta irónica que mantuvo siempre durante toda su vida. ¿Qué ocurre con Frida? Frida la tenemos acá en una pintura que ella deja, donde hace una suerte de registro de un acontecimiento que va a marcar su vida. El 17 de septiembre del año 1925 ella sufre un grave accidente cuando el autobús donde ella viaja choca con un tranvía. En aquel momento su columna va a quedar fracturada, fíjense usted, en tres partes. Va a sufrir otra serie de fracturas en las costillas, la clavícula, en el hueso pélvico. El pie derecho, que ya estaba dañado por la poliomielitis, se dislocó, quedó aplastado. Y un pasamanos le atravesó desde la cadera izquierda hasta salir por la vagina. Al respecto, Kahlo va a decir que esa había sido la forma brutal en la que ella había perdido su virginidad. Ahora, en el periodo de recuperación de este grave accidente casi fatal, su madre inventa una forma de atril para que ella lo pueda poner en la cama, donde ella tiene que estar ahí postrada prácticamente mientras se recupera, y ahí ella empieza a pintar. Los primeros, digamos, pinturas que ella había hecho o las ayudas que había hecho con su padre se empiezan a volver cada vez, en este momento, digamos, esenciales para el transcurso de su día a día. Y los primeros temas de su pintura, obviamente, visto que está inmóvil, son ella misma, ¿no? Como está postrada, se tiene a sí misma como modelo gracias a un espejo. Lo que vemos en esta imagen es el relato gráfico del accidente que ella sufrió, donde aparece tirada ahí entre medio, y hay un escrito abajo, a la manera de los ex votos, que son unas pinturas religiosas que tenían una leyenda y que van a ser también una cosa recurrente en su pintura. Lo que tenemos acá es una fotografía de Frida después del accidente y una obra que es de 1927. ¿Ya? En esa época, después de que ella se recupera, vuelve a la escuela, vuelve a su estudio y se empieza a involucrar en política. Empieza a seguir las ideas revolucionarias y redescubre también las raíces mexicanas. ¿Ya? Ahora, si ustedes se fijan en esta imagen, nosotros la vemos a ella al centro, y a su derecha hay como una especie de cuadro donde aparece un convoy de revolucionarios zapatistas. Aquí está el cuadro de Pancho Villa. ¿Ya? Además de unas mujeres que le acompañan, que eran las llamadas Adelitas. Había una canción en esa época muy famosa que eran estas jóvenes que también marchaban siguiendo las tropas. Ahora, hay un volcán muy famoso también de la, digamos, geografía mexicana ahí, y al otro costado hay otra especie de, digamos, pintura como apoyada, ¿no? Que a la izquierda, que es una estructura que nosotros vemos arquitectónica que recuerda algunos elementos del cubismo sintético. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Frida estaba muy al tanto de lo que había ocurrido en los primeros años del siglo XX en cuanto a las vanguardias artísticas y lo que seguía ocurriendo también en Europa. En esta ocasión ella utiliza esta imagen que también recuerda un poco a Roger de Lyonnais y las Torres Eiffel que realizaba en ese periodo cubista que tuvo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta obra? En este periodo ella está combinando, por una parte, la idea de la revolución, del mexicanismo, utilizando un lenguaje plástico que algunos consideran primitivista o más popular, más este lenguaje que es cercano al cubismo, cercano a las vanguardias, ¿no? Y vamos hacia adelante para mirar otro evento importante de su vida, que es el matrimonio con el gran muralista Diego Rivera, un hombre que tenía más de 20 años que ella y que ella había conocido en una oportunidad hace los años 20, con el cual después se vuelve a encontrar gracias a una amiga fotógrafa, Tina Mototti, y con el que se casa en el año 1929. Acá este doble retrato, yo les puse una fotografía al costado, podría estar basado en una fotografía justamente que se realizó en el momento del matrimonio. Ella completa este retrato unos dos años después del matrimonio, mientras están en los Estados Unidos y donde
Diego Rivera ha sido invitado a pintar murales. Fíjense que el estilo de la pintura nos muestra cómo Frida se va acercando cada vez más a una pintura más primitiva, más sencilla en el dibujo, arraigada en el arte popular, ¿no? Aquí también vemos este vestido característico que ella va a usar muchas veces, que es de la etnia nativa de México, de los Tehuana, ¿ya? Y que nos habla también de una búsqueda de la identidad de Frida, de esa parte de sus orígenes mexicanos, de su identidad como individuo y de su faceta como persona que en el fondo quiere descubrir la tradición cultural a la que pertenece. Acá la vemos en una imagen que es bastante desgarradora. Ella cuando está en Estados Unidos sufre un aborto involuntario, ¿ya? Y ahí está tirada en la cama del hospital. Ella nos muestra ese momento en el hospital Henry Ford en Detroit, y es un trabajo donde ella se pinta, como ven ustedes, acostada aquí en esta cama, en este momento tan dramático. Es una cama que está en este espacio donde aparecen varias imágenes que están ligadas, ¿ya? De alguna manera ella va a explicar de qué estas imágenes se refieren. La imagen principal, fíjense ustedes aquí, este feto masculino que sería el niño pequeño, el Dieguito, que ella tanto deseaba tener, ¿ya? Ella tenía casi 3 meses cuando tuvo este tercer casi aborto. Uno de sus grandes deseos fue ser madre y no lo podía lograr. La orquídea que vemos ahí es un regalo de Diego y ella dice en algún momento, cuando yo le pinté tenía la idea de una cosa sexual mezclada a lo sentimental. El caracol que nosotros vemos también ahí flotando dice que se refiere a la lentitud de este aborto. El torso femenino que nosotros vemos acá, ella lo va a explicar diciendo que es la idea de cómo es el interior de una mujer. Hay un dibujo ahí también. Y vemos acá esta especie de máquina que ella le dice tiene un aspecto cruel y que lo inventó en el fondo para explicar la parte mecánica del asunto, ¿ya? Finalmente, en la esquina aquí inferior derecha, lo que nosotros vemos es la pelvis fracturada, que fue una de las razones que le hizo imposible a ella poder llevar adelante sus embarazos. Aquí la tenemos en una imagen donde, después de permanecer en Estados Unidos casi 3 años, cada vez ella empezó a añorar más la Ciudad de México y su México en general, el país. Ahora, acá ella muestra estos sentimientos que podríamos llamar ambivalentes hacia los Estados Unidos. Si ustedes la ven, ella está al centro, ¿no? Y a los costados aparecen dos distintos paisajes. Está sujetando en la mano una bandera mexicana, que quizás nos podría indicar dónde radica en el fondo su corazón, su lealtad. Al otro lado vemos un paisaje mexicano, ¿no es cierto? Con estos cálidos colores naturales, plantas exóticas, hay piezas de la arquitectura y de la escultura azteca, y también tiene que ver, aparece el sol, la luna, que son las fuerzas en el fondo de la naturaleza, hay una especie de ciclo de vida natural que gobierna el lado mexicano. Al otro costado se ve un paisaje dominado por la tecnología de Estados Unidos, que se muestra en colores más fríos, grises, azules, etc. Y solo existe un nexo de unión entre ambos mundos, que si ustedes se fijan es una especie de generador eléctrico, ¿ya? Que está del lado del norteamericano y que está como tomando su poder desde las raíces de una planta del lado mexicano, ¿no? El suministra electricidad hacia el otro costado supuestamente, ¿ya? Hay una leyenda en este lugar donde ella se para, a este pedestal, que dice Carmen Rivera pintó su retrato en el año 1932, que en el fondo tiene que ver con el nombre, como la bautizaron también con el nombre de Carmen, además del de Frida, ¿ya? Ahora, esta otra imagen que tenemos aquí es una imagen que nos habla también de algo personal, de un sentimiento personal referido a cómo ella expresa la angustia que ella sufre, ya estamos en 1937, cuando se entera de una aventura que tiene su marido, que había tenido aventuras con otras mujeres durante el periodo en que estuvieron casados, ella también de alguna manera había tenido la suya, pero esta fue extremadamente dolorosa para ella y por eso vemos aquí como un corazón roto. Diego se había, digamos, tenido un affair, por así decirlo, con la hermana menor de Frida, con la cual era ella muy cercana, Cristina. Y si ustedes ven acá, alcanzan a fijarse, aquí Frida aparece con una cara llorosa, aunque carente casi de expresión, se ha cortado el pelo para irritar a Diego, porque a Diego admiraba mucho esta larga cabellera flotante, se lo cortó realmente.
Lleva una ropa que podríamos pensar es de estilo europeo, que ella prefería cuando estaba separada de Diego, porque justamente a Diego le parecía mucho más interesante estos vestidos tradicionales, como el de Tehuana, que está al costado. Fíjense que aquí en el pie tiene una venda, ¿ya? Como una especie de digamos, refiriéndose también a otros eventos que habían seguido siendo estas operaciones constantes que había seguido sufriendo por el accidente que había tenido. Y hay un agujero en su corazón, ¿se fijan? Atravesado acá, y aquí encontramos un pequeño cupido sentado y hay otro más pequeñito aquí al lado. Ahora, a los lados, ¿no es cierto?, están estos dos vestidos, el vestido de su época de escolar, ¿no?, y el vestido de Tehuana, que se ve más lejos. Hay un aspecto inquietante en esta obra de Frida que se va a repetir en otras obras suyas, que son estas dualidades. Hay una disociación de ella misma en varios de sus autorretratos. Muchas veces aparece también como las dos Fridas, ¿ya? Que tiene que ver y pueden hacer tanto de su propia historia personal como de la fantasía del pueblo mexicano, también de la dualidad en el fondo de los habitantes de un pueblo mestizo. Ahora, en esta imagen aparece junto a André Breton. En abril del año 38, el poeta y surrealista, padre del movimiento surrealista francés, André Breton, y su esposa, quien también es pintora, Jacqueline Lamba, visitan México con el fin de conocer a León Trotsky, que se había ido a esconder ahí a México por motivo de un problema político, y que había estado alojado en la casa de Frida. Después va a estar alojado en la casa de la primera esposa de Diego Rivera, y en ese momento Breton conoce esta obra que nosotros vemos a este costado, que se llama Lo que el agua me dio, y que también se conoce a veces como Lo que di en el agua. Es una obra de 1938 que Frida va a retrodatar, más que retrodatar, va a datar luego con el año 1939, pero está hecha en el 38, y la ve Breton, ¿ya? Y fíjense ustedes que, al contrario de muchos de los cuadros de Frida, no hay una imagen central dominante o dualidades, digamos, de dos personajes, sino que hay, y no aparece ella directamente, sino que es una imagen del agua que le da de ella. Pensemos que los pies son ella. Ella está en la bañera mirando lo que el agua le está ofreciendo. Y por lo tanto hay una suerte de autorretrato metafórico aquí detrás que es muy interesante. Cada pequeña imagen que vemos aquí en esta bañera son recuerdos que Frida tiene. Están sus padres, Wilhelm y Matilde, está Frida, la Frida más europea, la Frida más, digamos, indígena. Tenemos acá esta especie de Empire State que sale de un volcán. Frida acá, que podríamos pensar embarazada, el vestido de Tehuana, todo esto que flota en el agua, ¿ya? Ahora, cuando Breton vio esta obra, calificó inmediatamente a Frida como una artista surrealista, ¿ya? Y de hecho escribió en un ensayo para la exposición que se hizo de Frida Kahlo en Nueva York, en la galería de Julia Levy, tildándola a ella y a su corpus de obra como surrealista. La verdad es que lo que el agua me dio fueron imágenes de su pasado, de su presente, de vida, de muerte, y el galerista francés, Julian Levy, quien hospeda esta exposición, contó que Frida le había descrito el cuadro como una imagen del tiempo que va pasando, el transcurso de la vida. Ahora, más adelante, ella misma, desmarcándose del surrealismo, va a decir: creían que yo era surrealista, pero no lo era. Nunca pinté mis sueños, pinté mi propia realidad. Aquí tenemos una imagen que es bastante, digamos, evidente del dolor físico que ella pasó durante toda su vida desde la niñez, y luego con el famoso accidente tuvo que ser sometida a casi 32 operaciones en el curso de su vida. Estamos en 1944, y cuando ella pinta este autorretrato, su salud se había seguido deteriorando, y hasta el punto de tener que llevar un corsé de acero para sujetar la columna vertebral, cosa que va a hacer en varias oportunidades en su vida. Este corsé de acero lo llevó en esta oportunidad por 5 meses seguidos, ¿ya? Y fíjense ustedes que ella se ve aquí abierta, donde la columna vertebral está hecha como con una columna cónica, rota en varias partes, representando su propia columna dañada. La abertura del cuerpo y las fisuras de la columna y el paisaje árido que hay detrás, también uno los podría interpretar como símbolos de un dolor y de soledad en ese momento del artista. Y el sentimiento este de dolor,
se va acentuando si nos fijamos que el cuerpo está lleno de clavos, ¿ya? En la cara, en varias partes. El clavo más grande está cerca del corazón, ¿ya? Casi es indicar este dolor emocional también causado por su malestar físico y también emocional, a veces también causado por los dolores que venían de la infidelidad que ella debía. Ahora, hay un amigo suyo que se llama Arturo García Busto, un estudiante de arte, que cuando vio el cuadro acabado le preguntó a Frida, le dijo, este cuadro es terriblemente angustiante. Y Frida le dijo en esa veta irónica y humorística que siempre mantuvo de alguna manera, que la mirara bien las pupilas donde habían dos palomas, y le dijo, tienes que reírte de la vida, mira los ojos muy de cerca, las pupilas son palomas de la paz. Esta es mi bromita sobre el dolor y el sufrimiento. Ahora, esta imagen nos lleva a una, idea que ha sido muy importante a través de la obra de Frida, y hay un estudioso de ella que se llama Raúl Mejía, que dice que Frida de alguna manera forjó su propio mito y su leyenda con la creación de su propio personaje, que la vemos en varias y distintas poses, ¿no es cierto? En este caso en la del dolor, fue transgresora, dice Mejía, en muchas de las normas convencionales de su tiempo, y en lugar de realizar una pintura que podría ser más cercana a lo que en su época se esperaba lo que una mujer hiciera, como dulce, como que fuera de belleza, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de trauma, ningún tipo de contradicción, ella hace una obra llena de singularidades con este contenido y acento dramático, tanto en los temas que ella utiliza como en las representaciones, sobre todo de ella misma, ¿ya? Ahora, fíjense que yo acá les muestro una imagen que nos habla de los últimos momentos de Frida, en que ella vuelve a tener que estar acostada en la cama, vuelve a tener que pintar, esta vez con otro tipo de atril. Aquí está pintando una obra que dejó inconclusa, que es en el fondo la genealogía de su familia, ¿ya? Y usando corsés y acostada en la cama. Hacia 1953, Lola Álvarez, una galerista mexicana, organiza la primera exposición personal de los trabajos de Frida en México. Ella no estaba autorizada a salir de su casa, a salir de la cama, pero insistió, y resulta que, aunque el médico le dijo que no estaba en condiciones, ella pidió que la llevara, ¿ya? Y resulta que cargaron su cama en la parte de atrás de una especie de camioneta, la llevaron a la inauguración, y incluso creo que había una ambulancia cerca por si acaso, pero aquí vemos una fotografía donde ella incluso ahí acostada en su cama, ¿no?, está saludando a las personas que van a ver esta exposición, donde ella puede hacer en el fondo una presentación de su obra y estar ahí ella también disfrutando de este momento. Y voy a cerrar a Frida con esta imagen que se llama Viva la vida, son estas sandías, que se han considerado, cuando uno lee sobre Frida Kahlo, una de las últimas obras, si no la última. La mayor parte de los libros que yo he leído aparecen con esta idea de que ella, además, por lo menos 8 días antes de su muerte, coloca aquí sobre la sandía Viva la vida, Frida Kahlo, Coyoacán, 1954. Ahora, honestamente no lo sabemos. Hay muchos estudios que dicen lo contrario ahora. Pero efectivamente puedo cerrar esto diciendo algo que Frida en alguna de las tantas entrevistas afirmó, y que dijo, la pintura ha llenado mi vida. He perdido 3 hijos y otra serie de cosas que hubiesen podido llenar mi existencia. La pintura lo ha sustituido todo. Creo que no hay nada mejor que el trabajo. Y en cierto sentido también pensemos que Frida de alguna manera exorcizó todo su sentir a través de la paleta, del pincel, de la tela. Con esto les voy a presentar a otra artista que también tiene alguna característica como esta pintura, este color vibrante, el trabajo plástico que está detrás de las imágenes que nosotros logramos ver. Y llegamos ahora a Chile. Jimena Cristi es una pintora chilena, nacida en Rancagua el 13 de diciembre de 1920, hoy tiene 101 años y ha dedicado más de 80 años de su vida al ejercicio y a la reflexión en torno a la pintura.
En 1938 entró a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile y se graduó en 1945. Su larga carrera está centrada en explorar el lenguaje pictórico y en la enseñanza, además también de la escritura. La enseñanza la va a ejercer en la Universidad de Chile hasta el año 1982. Y con motivo del año recién pasado de su centenario, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio elaboró un trabajo completísimo, excepcional, que es un catálogo de obra razonada y que yo he utilizado para esta presentación, que cuenta con ensayos, estudios, fotografías, imágenes. Es un trabajo realmente muy completo y nosotros vemos al artista acá en un autorretrato de 1944. Fíjense que este catálogo, del que aquí yo les muestro la portada, tiene una estructura muy interesante. Yo les puse aquí al otro costado, para que ustedes lo revisen, los nombres de todas las personas que trabajaron en esta obra. Ahora, como les decía, la estructura es muy interesante y es la estructura que yo voy a utilizar para mostrarles brevemente la pintura de Ximena Cristi. Los investigadores, ¿qué es lo que hicieron? Propusieron una lectura de la obra pictórica a través de temáticas que el artista ha ido realizando, porque ha sido muy difícil además datar las obras. Ella generalmente no le ponía fecha. Y estos temas han servido a los investigadores y sirvieron al artista para explorar los elementos propios del oficio del pintor, como vamos a ver, el color, la luz, la línea, la construcción plástica. Pero también hay un elemento íntimo que traspasa lo puramente pictórico y que nos lleva a otras valencias y a otras dimensiones afectivas e interpretativas. Los dos primeros temas que aparecen en el catálogo justamente son el autorretrato, como el que vimos anteriormente, y este autorretrato de aquí, y el retrato. El catálogo... En el catálogo razonado se recuerda una famosa frase atribuida a Cosme de Medici, que decía: cada pintor se retrata a sí mismo, cosa que ya lo hemos visto en las tres artistas precedentes y en las dos obras que les acabamos de mostrar de Ximena Cristi. Ahora, ¿qué ocurre? El motivo mismo le permite explorar, como les decía, su propia identidad y a la vez la construcción cromática y estructural del elemento, que también vemos presente en un retrato, ¿ya? Y en este retrato nosotros aquí vemos a Gabriela Mistral, ¿ya? ¿Qué ocurre? En la historia del arte chileno, Ximena Cristi va a aparecer ligada a la generación de 40, junto a Carlos Pedraza, quien fuera su profesor, a otros nombres como Sergio Montesino, Maruja Pinedo, Matilde Pérez, con quienes después también va a conformar otro grupo, con otros artistas además, que se va a llamar el Grupo de los Cinco. Pero esta generación de los años 40, que fue una denominación que propuso el propio Sergio Montesino, que luego va a retomar el crítico Antonio Romera y con la cual va a seguir, en la historia del arte siendo reconocida, tiene una particularidad y es que son artistas que en ese periodo, a través también de maestros como Augusto Eguiluz, logran retomar un cromatismo vibrante que había sido característico de los artistas europeos anteriores a ellos, como Cézanne, Van Gogh, Renoir y Matisse. Acá en esta obra, precisamente, vemos en el retrato de Gabriela Mistral una, a mi modo de ver, una sugestión de Matisse, del Matisse Fauve. Estos colores puros, rojos, saturados, intensos, que contrastan con el verde de las sombras del rostro, hacen que se construya una imagen que tiene las características fisionómicas de Gabriela Mistral, a quien Ximena admiró siempre desde niña, ¿ya? Ahora, en general, el retrato como tema, Ximena Cristi está compuesto ya sea por personajes de su entorno familiar, su marido, sus hijos, conocidos, y personajes a los que ella admira. La artista va a decir una cosa muy importante: la figura en un cuadro representa por sí misma una expresión. Tomarla como motivo de composición interesa porque lo que más interesa al hombre es el hombre mismo. Acá yo les puse dos imágenes que tienen que ver con otra de las temáticas tratadas en el catálogo, las escenas. Ahora, la escena en la historia del arte se asocia con una acción, un momento que a través del tiempo puede ser plasmar la historia desde la mitología, la religión, a los grandes acontecimientos humanos. Y así en adelante hasta llegar a la escena de lo cotidiano y de lo costumbre. En sus inicios, Cristi se interesó por el mundo de los campesinos, de los obreros, de las pobladoras, hasta llegar, fíjense, a temas como este, escenas del deporte. ¿Ya? En una exposición individual que ella realizó en el año 1963 aparecieron estos ciclistas, los rugbistas, plasmados en la tela, vivió con un ejemplar manejo del color y de la línea y del ritmo.
Fíjense que en esta otra imagen, que también pertenece a, a esta temática de la escena, vemos una obra que se llama El Parque Forestal, ¿ya? Y ella se va a acercar también a otras temáticas que son escenas familiares, las personas que veranean, parejas en momentos afectivos, y los momentos como este de las conversaciones, en este caso en el parque. El Parque Forestal para ella era un lugar conocido, un lugar donde ella pasó mucho tiempo, porque tenemos que recordar que la universidad, o sea, la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile estaba ubicado ahí, ¿ya? En el Parque Forestal. Y para ella, este espacio, que piensen ustedes que la escuela estuvo allí desde 1910 y hasta 1969, era el lugar que ella habitualmente transitaba. La misma artista va a recordar que ella asocia este parque forestal también al sol, a la conversación, a ese momento íntimo y grato de la conversación, ¿no es cierto?, de la camaradería que existía dentro de los artistas y de los estudiantes que ahí se juntaban a conversar, algo que ocurre incluso hasta el día de hoy si nosotros vamos a pasear por aquí. Aunque la escuela ya no se encuentra ahí, ahora está el Museo de Arte Contemporáneo en ese sector. Aquí tenemos una imagen muy interesante que pertenece a los interiores, ¿ya? El concepto de interior es una categoría que fue articulada por los investigadores y estudiosos que realizaron el catálogo de obra razonada para mostrar esta faceta de Ximena Cristi. En los géneros tradicionales de la pintura, uno podría haberle llamado bodegón, naturaleza muerta, pero acá, ¿qué es lo que plantean quienes hacen el estudio? Que Ximena Cristi en el fondo crea una especie de faceta que tiene que ver justamente con estos espacios, ¿ya? Donde aparecen elementos, el único elemento vivo podríamos decir que este pájaro, que también se repite en otros momentos, y que en el fondo son momentos, son espacios donde ha estado la persona, pero hay elementos que son característicos también de la naturaleza muerta, y hay un sillón muy importante ahí, que ella misma va a referirse en algún momento a estos interiores diciendo lo siguiente: los descubrí cuando era muy jovencita, los interiores son íntimos, me recogen, me siento inmediatamente conectada, en ellos hay sillones, mesas, camas, ventanas, es decir, elementos. Los sillones son para mí un leitmotiv, porque son volumen que con la luz de la ventana se transforman casi en personajes. Y efectivamente también, además del digamos, el estudio plástico que podríamos hacer de esta obra sobre el cromatismo, los colores, sobre la diagonal que ella crea aquí en esta imagen, hay elementos que nos llevan a pensar más allá. Y de hecho se cita Gilles Deleuze en el catálogo con una, digamos, pequeña cita en la que él dice: el asunto de la pintura no es el pintar cosas visibles. El pintor no reproduce lo visible más que precisamente que para captar lo invisible. Ahora, uno piensa, bueno, aquí en este sillón, y eso lo dice la autora de este texto de los interiores, Daniela Merkel, ¿quién se habrá sentado aquí? Parece que hubiese un personaje que pasó por aquí, y es una pregunta que la misma artista va a comentar que ella se hace en varias ocasiones, lo dice en varias entrevistas. Entonces, el interior resulta aquí como un vacío de presencia. Hay algo energético en esto, ¿ya? Y fíjense ustedes que también hay una importante, digamos, lectura que voy a hacer del filósofo a quien también conozco y admiro, Sergio Rojas, que habla justamente en el catálogo, está citado en un catálogo anterior, pertenecía al catálogo de las 70 años de la pintura, y aparece en este catálogo también, que dice lo siguiente: ¿qué ocurre? ¿Qué sucede cuando nada ocurre? ¿Qué expectativa nos depara asistir a escenas interiores cuando sus habitantes se han marchado? Entonces los objetos comparecen como el cuerpo de una subjetividad domiciliada en las distancias, en los silencios, en las ausencias de las cosas. Fíjense ustedes qué interesante puede ser un espacio como este. Y vamos a seguir adelante, en virtud del tiempo, mostrándoles también otro de los temas que son tratados en el catálogo, que es la naturaleza muerta. Un género definido hasta el siglo XVII y considerado hasta el siglo XVIII como un género menor, ¿ya? Los italianos por mucho tiempo lo llamaron le piccole cose.
Se conforma en general por objetos cotidianos hechos por el hombre o objetos naturales, flores, frutas, etc. Resulta que ya hacia el siglo XIX este género empezó a adquirir una importancia basilar en la pintura como elemento de análisis, justamente de análisis de innovación del lenguaje pictórico. Y en Ximena Crispi este tema es sinónimo de investigación. Ella misma va a comentar que puede pintar el mismo motivo una y otra vez hasta compenetrarse con él. Ximena fue becada para ir en su juventud a Italia también. Ella estuvo ahí en Roma bastante tiempo, pudo conocer la pintura de muchos artistas, además en Francia también giró, o sea, hizo varios viajes alrededor. Y a mí me hace pensar esta obra y el tema, la idea del motivo también en Giorgio de Chirico, que en una y otra vez utilizan el mismo sujeto para ir variando las tonalidades, estudiando los colores, los distintos aspectos estructurales de la imagen. Ahora, ella aquí pone unas granadas, ¿no? Estas granadas que son frutas que también para la Ximena Crispi son obras, digamos, elementos predilectos a la hora de pintar. Y vemos este fondo luminoso, ¿no es cierto?, que enfatiza esta armonía vibrante de colores rojos. En el catálogo también aparece esta imagen, que en el fondo es una, son fotografías de Pase Rasuri, que deja registrada la creación de la pintora, y que dice que en el año 2009, cuando ella fue a registrar, ¿no es cierto?, cómo ella hace su proceso creativo, quedó fascinada. Ella dice, era tan lindo lo que Ximena había creado ahí, que lo tuve que fotografiar. Esa instalación fue impresionante para mí. Como tenía el cuadro recién empezado, tuve que volver para ver su evolución. Y efectivamente aquí vemos la evolución. Aquí vemos que Ximena Crispi trabaja primero montando, en este caso cuando hablamos de naturaleza muerta, lo que va a pintar, luego hace el boceto, luego aplica los colores, como vemos en esta imagen, para luego terminar, ¿no es cierto?, con la luz y el color. Yendo hacia adelante, vamos a hablar de otra temática tratada también, que es el paisaje, ¿ya? Y ella, en el fondo, es una artista que también trabaja mucho el paisaje, es una constante en su obra. Pero hay que tener presente, como también se comenta en el catálogo, que en la mayoría de estos paisajes generalmente hay elementos manifiestos o no que son vinculados a la figura humana. En este caso nosotros vemos un paisaje que se llama Palmeras de Conchalí, hecho en el año 80, donde había una ladera todavía con estas palmeras altas, ¿ya? Y ella, como les decía, utilizaba el boceto. ¿Y qué es lo que hace acá, en este caso, luego probablemente de estudiar un poco el motivo? Pinta con, generalmente, sus paisajes con unas tonalidades verdosas, azules, marrones, con pequeños toques de otros colores que animan la imagen. Y aquí, los que están animando la imagen son estas personas. Personas que aparecen sin, digamos, ser identificadas. La naturaleza sobrepasa en el fondo, en cierto sentido, a estas personas, pero al mismo tiempo es una imagen que nos habla de un momento cotidiano donde probablemente estas personas están, digamos, como las que habíamos visto en el parque forestal, en un momento de conversación. El género del paisaje en Chile es un género que tiene una larga tradición, ¿no? Podríamos hablar horas de eso, pero comentarles que además Ximena hace una obra acá que a mí me parece muy interesante y que fue bastante comentada en el año 1969, la anterior a la que acabamos de ver, que ella comenta como un cuadro absolutamente abstracto, dice. La perspectiva de la calle, los alambres están fuera de la realidad, no tienen presencia. Yo cogí los alambres como un elemento de composición, lo mismo el edificio oscuro. Tiene una parte superior que es completamente decorativa. Es una composición imaginaria. O sea, también el paisaje puede ser un paisaje mental. Y este paisaje mental que tiene esta curva muy marcada nos hace pensar, como decía también mi querido maestro Francisco Brugnoli, en los expresionismos nórdicos en algún momento. En estas imágenes que son, en cierto sentido, un tanto angustiosas. Incluso la imagen del fondo a mí me recuerda a una de las iglesias que pinta hacia el final de su vida Vincent van Gogh, y también esta estructura, ¿no es cierto?, de la calle curva, con estas pinceladas que van de un lado a otro, nos crea esta, una sensación particular que recuerda justamente a Jean Rouquet, los expresionismos de la primera etapa del siglo XX, que daban esa sensación también un poco alienada de la imagen.
Vamos a llegar a la última temática que se trata en el catálogo, que se llama En el jardín, ¿ya? Fíjense ustedes que en la historia del arte hay muchas representaciones de los jardines, pero en el caso de Ximena Cristi, el jardín se convierte en un espacio íntimo y privado. Ella comenta en general de su temática, dice que una vez que he encontrado el tema, tengo que traducirlo a elementos plásticos, tengo que componer el espacio, hacer el boceto, como les decía yo, estudiar la composición, y después lo llevo a la tela. En este caso, lo que nosotros estamos viendo es una temática que aparece a mediados del siglo XX, como ella misma va a decir cuando se le hacen las varias entrevistas, que dice, surge al azar, porque en el fondo ella se muda, justo coincide con una mudanza junto a su marido, el escultor Abraham Freifel, y sus dos hijos, Elías y David, que también van a aparecer en varias de sus composiciones, a una casa cerca de la avenida Perú en Recoleta, ¿ya? Y en esa casa donde ella vive, hay un patio trasero que se va a convertir en este espacio donde ella va a tener su taller y este jardín que va a pintar en más de una ocasión. Y fíjense que acá también hay una imagen con una espacialidad que no busca transmitir la sensación de naturalismo, dice también otro querido colega y amigo, Claudio Guerrero, historiador del arte, con quien trabajé por un buen tiempo, sino que nos vemos con una, al contrario, la perspectiva de la silla no alude a una unidad espacial, dice. Y si bien el lomo del gato tiene este trabajo de color que otorga una sensación de volumen y que tiende a coincidir visualmente con la superficie del cuadro, el color en general se aplica en estas pinceladas generosas y colores vivos en una paleta fría que, fíjense ustedes, digo yo acá, hacia el fondo empieza a devenir en una suerte de abstracción, ¿ya? Ahora, con esta imagen, yo voy a cerrar una presentación que podría haber sido mucho más extensa porque tenemos a una artista viva que todavía pinta sus 101 años. Esta es una imagen del 2009, también fotografía de Paz Rázuriz, y cuando se le pregunta, y aquí encontré también otra, digamos, testimonio propio del artista que aparece en la revista La Panera, cuando se le pregunta, ella que fue maestra también, ¿qué consejo le daría a los artistas jóvenes? Ella dice, yo fui profesora muchos años y lo que más me transmitía a mis alumnos era el concebir la libertad, no encasillarse en una academia, sino aprender a ser libre para crear y ser libre para vivir. Entonces, la persona Mariluz Ortiz de Rosas, que la entrevista, le pregunta, ¿y por qué pinta usted? Ella sonríe en ese momento y dice, si no pinto, yo no respiro, si no pinto, no miro, y si no miro, tampoco respiro. El arte de mirar, el arte de pintar y de plasmar el mundo en una tela es lo que mueve a estas grandes artistas que hemos presentado hoy y que espero puedan ser estudiadas con mucha mayor precisión en futuras intervenciones. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.